Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. Ok, vamos a iniciar por acá para igual pasando la lista, ¿verdad? Para que en lo que se incorporan los compañeros, vea, aquí estamos presentes, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ada Gabriela Alvarado Velado, buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Ok. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Alejandra Elizabeth. Sí, por acá está. Solo que quiero ver, creo que no se puede activar el micrófono, quizá, ¿no? Voy a revisar, permítame. Dice, hola, buenas noches, dice. Sí. Solo reviso, permítame la configuración que esto. Vale. Sí, ya pueden activar sus micrófonos, ¿no? Por cualquier cosa, ¿sí? Ok, Alex Ademir Rodríguez Martínez. Alex Ademir. Hola. Ok. Vaya. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores, ¿se encuentra por ahí? Ok. Andrea Alexandra Almendariz Durán. Andrea Alexandra Almendariz Durán. Okay. Andrea Belén Martínez Durán. No puedo activar el micrófono. Dice, qué raro, compañero. Permítanme. Voy a revisar otra vez la configuración de esto por acá. Permítanme. Dice que solicitar, ¿verdad? Ahí le va a permitir, ¿verdad? ¿Sí? Ya le di ahí, ¿verdad? Pero cuando esté pasando lista, solo lo. Vaya. Ahorita sí lo pueden activar los compañeros, ¿verdad? Que a veces la plataforma da eso. Pero ya les tomé la lista por acá, ¿sí? Ok. Permítanme, solo estoy por acá configurando algo. Ok. Verosly Rosales Gómez, se encuentra por acá. Verosly, creo que viene en camino todavía. Carlos Alfredo Andrade Durán. Carlos Alfredo Andrade Durán. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia, por aquí creo que había Claudia. Sí, ahí está. Ok. Douglas Amilcar Matute Hernández. Douglas Amilcar Matute Hernández. Douglas Amilcar, creo que viene en camino. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Esther Noemí Hernández Castro. Esther Noemí Hernández Castro. Okay. Evelyn Roxana Hernández Mejía, buenas noches, compañero. Buenas ¿Qué tal? Llegando a compañero. Ok, noches, presidente. sí. Ya vi que puedo hacer buen marketing. Vaya. Flor de María Constanza del Cordero. Flor de María Constanza de Cordero. Todavía no viene. Giselle Maricruz Castro Andrade. Giselle Maricruz Castro Andrade. Ok. Okay. Glenda Lisset Guzmán Morán. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañera. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Jaime. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Buenas noches. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Ok. Karina Raquel Alemán Martínez. Un saludo, compañera. Buenas noches, presente. Está haciendo frío, ya va. No, los planes va. No vivo en los planes. Ah, perdón, perdón. Ahí trabaja. Va. Lilian Rocibel Espinales García. Hola, buenas noches. Buenas noches, un gusto, compañera, ya tomé su Mi amigo, asistencia. gracias.
Vaya. María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas Marvin noches, Alberto. presente. Ok, compañero. Ya estamos por acá. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Ok. Miguel Armando del Cid. Miguel Armando del Cid. Ok. Rosa Aminta Quintanilla González. Presente. Ok, compañera, buenas noches. Buenas noches. Roxana Lisbeth, perdón, Roxana Lisette Fuentes Avelar. Presente. Ok, excelente. Bueno, y por acá vi al compañero Alex. Buenas noches, compañero Alex Ademir. Ah, buenas noches. Eso le iba a decir. Sí, Gracias. chivísimo, aquí estamos ya presentes, ¿sí? Gracias. Bueno, para todos igual. Tenga muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes, pues yo sé que pues el compañero Carlos levantó la mano, ¿verdad? Adelante, compañero. ¿Sí? La asistencia. No, profe, expresas ahí. No, solo una consulta, que Dígame. llevo otro diplomado, el de inglés, pero la catedrática que nos dan este diplomado así de inglés corporativo es como que nos dice que tenemos que estar como bien puntual, porque si no el Zoom nos descuenta tiempo. ¿Es verdad eso? Pues recuerden que nosotros aplicamos la métrica, ¿verdad?, de Zoom, pero recuerden que la idea es que se mantengan en toda la clase, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el requisito de INSAFOR para que ustedes pues salgan bien con los tiempos y si ustedes son puntuales, ¿verdad? No se preocupen, la compañía. Y si se les cae el internet, traten de conectarse nuevamente, ¿sí? Esa es la recomendación. Okay. Ok, bueno. Como les mencionaba, ¿verdad? Tengan buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros, pues, tienen frío, ¿verdad? Pero igual acá estamos, ¿verdad? Recuerden que tenemos un compromiso con mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestros ingresos, mejorar también las habilidades técnicas en la parte de los canales de comunicación para usar Facebook, para hacer marketing, para hacer, miren, negocios, ¿verdad? Digitales, y esa es la intención, ¿sí? Compañera Karina, cuénteme, dígame, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer, verdad? ¿Sí? Andamos ahí en la misma sintonía, cuéntenos. Pues realmente ayer hablamos de métricas, ¿verdad? Correcto. Hablamos de no conformarnos con las métricas que nos da la plataforma de Facebook, sino que combinar las variables y los factores para ver las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Y no dejarnos llevar, sí son importantes, pero no dejarnos llevar por ellas. Ver cómo recuperamos nuestros gastos y nuestros costos, ¿verdad? Sin dejar de perder tanto dinero. Ok, excelente. Como decía la compañera, ¿verdad? Tenemos que buscar un equilibrio, ¿sí? Si bien es cierto, si usted trabaja con un jefe o tiene su propio negocio, emprendimiento, empresa digital, usted tiene que proyectarse, ¿sí? Usted tiene que hacer conciencia de la importancia, ¿verdad? De el marketing, de la importancia del conocimiento, ¿sí? Imagínense, si una persona pasó 5 años, 3 años, dominando un canal de adquisición de clientes, dominando la pauta en Facebook, la pauta de ese, entonces ustedes tienen que absorber ese conocimiento, ¿sí? Entonces, dice o sea, un reconocido empresario salvadoreño, pues dice, ¿se puede mejorar? Todo lo que se puede medir. Entonces, ustedes tienen que medir con las métricas que estuvimos hablando el día de ayer. Incluso en la noche yo les mandé una métrica que nosotros utilizamos como ROI, que es como el retorno de la inversión, ¿verdad? Solo que lo que hace es transformar un número total en un porcentaje, ¿sí? Y esa métrica es la de las más importantes, ¿sí? Cuando usted va a negociar, cuando usted va a una junta directiva, a un informe de gerencia,
A usted le va a decir, vaya, ¿cuánto ganamos y cuánto perdimos? Lo primero que le van a decir, y no es algo que yo esté suponiendo, no. Eso es lo que me preguntan a mí. ¿Cuánto quieres invertir o cuánto invertimos y cuánto ganamos? ¿Sí? Y después van a enseñar las otras métricas, ¿verdad? El ROI, van a enseñar las métricas del CTR, el CPM, y todo lo demás viene como por añadidura, ¿sí? Entonces, recuerden que para convencer a una persona, a un empresario, a una persona de junta directiva, a un director, a un gerente, siempre tiene que ir a hablar usted con mediciones, ¿sí? Si usted dice, fíjese, Juan, que yo creo que perdimos $50. Entonces, esa es una suposición, es algo que no tiene fundamento. Las opiniones no sirven para nada en el mundo digital, ¿verdad? De marketing, no en otras industrias, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, fíjese que yo opino que creo que tenemos el mejor producto del mundo. Ajá, contame más, le digo. Pero, ¿en qué basas tus opiniones? ¿Sí? ¿Porque lo leíste en el diario? ¿Porque lo viste en un lugar? Entonces, yo necesito fundamentar los datos, ¿sí? Entonces, una empresa, un empresario, hasta le da risa cuando usted vaya dando opinión. Fíjese que yo supongo que podemos hacer esto. Mientras usted le llega con el argumento, le dice, mira, fíjate que en el curso de marketing aprendimos a cómo hacer dinero con, o sea, cómo hacer dinero, o sea, cómo hacer $1,000 con ChatGPT. Y fíjate que tenemos que aplicar esto, tenemos que hacer esto. Entonces, se va a quedar, ¿y este quién es ahí? Entonces, porque usted le está dando un argumento en una herramienta. O sea, va la confianza de la herramienta, la confianza del profesor, la confianza del centro de formación. Entonces, usted va como súper recomendado ese conocimiento, ¿sí? Mientras usted dice, ah, fíjate que vi ahí una persona que dice que vende productos en digitales. Entonces, ¿quién tiene más peso? ¿El que acumuló más confianza o la otra persona, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, yo se los digo de cariño, no se los hago con la intención de que se ofendan, que lastimosamente las empresas toman decisiones basadas en emociones, pero para la parte de marketing, ¿sí? Entonces, las decisiones ustedes tienen que sustentar bien. Por ejemplo, si Javier dice, fíjese, profe, que yo ahorita no puedo vender las sillas para Navidad. Ok, entonces yo lo que voy a hacer, datos, necesito recopilar datos, ¿sí? Yo voy a decir al compañero, Javier, ¿cuánto vendiste en los últimos 2 meses? ¿Por qué compra la gente? Ah, fíjate que compra por el diseño, porque son cómodas y para personas gorditas tener. Ah, fíjate que eso no. Entonces, yo ya estoy recabando información, ¿sí? Soy como una araña, así le digo. Un algoritmo. Estoy recopilando y estoy transformando información, ¿sí? Entonces, si digo, profe, ¿cuánto me recomienda invertir en Facebook, en pauta ADS para diciembre? Me voy a los datos. Vaya, ¿cuánto vendimos el último mes? Fíjate que vendimos $500. Entonces te digo, vaya, vamos a comenzar con 250 y después, si vemos que nos va dando resultado, le tiramos los otros 250. Entonces, yo lo que hago es escuchar para tomar decisiones basadas en información cualitativa, cuantitativa, y como les digo, esa cultura no está hecha todavía en el país. Yo la aprendí en otros países, ¿sí? La cultura del dato, incluso hasta hace como 2 meses la han lanzado. La ministra, la respetable ministra de Economía, lo lanzó. Y yo esto ya lo venía, desde el 2016, 17, cuando estuve en Bogotá con el Centro de Innovación Pública Digital y del MINTIC, que allá es como la Secretaría de Innovación de acá, ¿vea? Entonces, estas personas están súper evolucionadas hablando de datos. O sea, este tipo de clases, ustedes lo tendrían que haber recibido hace 5 años, ¿verdad? Si viajan a su yo del pasado y yo del futuro. Entonces, este conocimiento, como les digo, ya existe. Esto así se lo domina, mire, una persona de Medellín, de Bogotá. Ah, sí, pauta, testing, MVP, la parte del el CTA, la parte de esta métrica del churn rate. Entonces, ellos están más adornados que nosotros en conocimiento. Entonces, lo que quiero hacer conciencia es en eso, ¿sí? Pero vamos a dar un lado, ¿verdad? Las métricas, porque queremos pasar al siguiente tema. No se muevan de donde están. Entonces, si usted visualiza acá, estamos en la unidad 4. Me dicen si mira mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirma? Sí, Ok. la vemos. Excelente. Bueno. Como visualizan, entonces la unidad se llama optimización, ¿sí?
Se llama reingeniería. Entonces, se llama hacer un replanteamiento. Entonces, cuando una empresa está fallando, no vende, no tiene, la gente se va de la empresa, es que usted está haciendo algo mal internamente, lastimosamente, y la cruda realidad es que muchas empresas, el clima laboral es muy tóxico, ¿sí? Y nosotros con analítica y también, por ejemplo, algunas personas dicen, no, es que venga otra persona de marketing, que o cambiemos el diseñador. Y el problema no es el diseñador. El problema es que las personas tomadoras de decisiones no saben, o sea, no entienden lo que están haciendo, ¿sí? Pero, como digo, cuando optimizamos es que, ¿cómo hacemos el mayor impacto con la menor cantidad de recursos posible, ¿sí? Entonces, esa cultura tampoco existe aquí en el país, no existe. Yo la he aprendido en otros lugares, ¿verdad? Recónditos, ¿sí? Así de otros países, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una buena práctica en la cultura de empresas digitales y startups de cómo haces, cómo probas algo en chiquito, si funciona en chiquito, irlo escalando, irlo escalando. Pero aquí lo que nos dicen, con mucho respeto a los consultores, ¿verdad? Que no saben a veces lo que hablan, dicen, no, es que saca un préstamo de tanto de dinero. Y yo, de verdad, es el consejo. Sí, no, es que tiene que sacar un préstamo. Y les digo, yo conozco con mucho cariño pues, a los chinitos, vean. Mis compañeros, los que están en Metro Sur, vayan un día a Metro Sur, ¿sí? Y como digo, esto es analítica y optimización de recursos y optimización de marketing. Vayan un día donde los chinitos, ahí están los puestos de venta. Imaginen, los chinitos hacen algo, se registran, no tienen ni personería jurídica, no es que no tengan pisto, sino que miren, mantienen lo mínimo para operar. Ellos ocupan, registran su marca comercial, su nombre comercial en el CNR, sacan su NIN en Hacienda y ellos sobreviven con el mínimo de recursos posible y venden más de tres ceros a cuatro ceros a la semana. Entonces, pero acá no, no es que sacar el préstamo, si no, no vas a hacer negocio. Y hacemos las cosas al revés, como hacen otros países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja con fondos de inversión, ¿verdad? En Bogotá. Y él dice, no, vamos a hacer una landing page, vamos a invertir $50, $100, y si funcionó, le voy a seguir metiendo dinero y pauta. Entonces, esa es otra lógica, pero aquí te dicen, no, te vamos a vender la página de $500, estamos dando la mejor explicación del mundo. Entonces, se lo bajan a uno, yo tengo mucha gente que me compra servicios a mí, y se lo han bajado con $500, $500 para hacerle algo que no sirve. Y yo les digo, mira, más allá de mi consejo, yo te voy a hablar la realidad, aunque no te guste, ¿sí? Mira, la realidad es que eso que te hicieron no funciona. Una página de $200 con un freelance te va a dar el resultado que vos querés, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos hablando de optimización y analítica, ¿sí? Entonces, el tema de ahora, ¿verdad? Es A/B testing y su papel en la optimización de campaña, ¿sí? Nos vamos por acá y nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Dice, A/B testing, dice conocida como prueba, ¿verdad? Es una estrategia común en publicidad digital, incluyendo en Facebook, que se trata de un método de comparación, dice, donde se prueban dos o más variantes de un elemento como anuncio, imagen, un texto, un llamado a la acción, para determinar cuál funciona mejor en términos de alcanzar un objetivo específico como clic, conversiones. El contexto de la publicidad implica crear variables, bla, 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 bla. Y acá dice, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Para realizar un A/B testing en Facebook se sigue un proceso que implica definir el objetivo, identificar las variables, crear las variantes, ejecutar la prueba, recopilar y analizar datos, determinar las variantes ganadoras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este proceso, como les digo, es un camino, ¿sí? Yo lo ocupo muy poco, ¿sí? Les soy muy sincero, ¿sí? Yo, o desde mi experiencia, yo tengo otro método, ¿sí? Parecido, pero el punto es que lo vamos a aprender, ¿sí? Para que miren ustedes que hay muchos caminos para llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, este es comparar como dos anuncios o dos variantes, pero recuerden que la prueba, ¿verdad? ¿Sí? Lo simulamos, ¿sí?
Entonces, me voy al MetaBit Suite, por ejemplo, permítanme. Alguien acaba de entrar, permítanme. Solo estoy aceptando por acá. Entonces, como les decía, ¿verdad? Esta es una estrategia, ¿sí? Me voy acá a la página 21, ¿verdad? Permítanme. ¿Sí? Entonces, comparamos, ¿verdad? Dos tipos de anuncios, ¿verdad? Dice las ventajas. Optimización basada en datos, depende, ¿sí? Es discutible, pero depende. Mejora continua, depende de quién haga la pauta. Usted puede comparar simulaciones, pero como le digo, el mercado le va a decir, le va a dar una cachetada, así va. ¿Sí? Le va a decir, esto no sirve, ¿sí? Y esta simulación nos ayuda a entender un poquito ese mercado, pero no es una verdad absoluta, ¿verdad? ¿Sí? No es un dogma comercial, ¿sí? Luego, ¿qué elementos tenemos? Dice títulos y descripciones, imágenes, video, llamados a la acción, segmentación, la planificación, ¿sí? Pero acá tenemos el Meta Business Suite, ¿sí? Voy a mandarlo por acá, ¿verdad? Si alguno de los compañeros quiere conectarse a su propio Meta Business Suite, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Ahí lo mandé al grupo. Y ahora, ¿sí? Ahora, visualiza mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, mira. Sí. Ok. Entonces, por acá, entonces, yo lo que quiero hacer, ¿verdad? Es una prueba. Voy a comparar dos elementos, dos variables, dos factores. Y me voy por acá, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ocultar el menú. Me voy a anunciarte, ¿sí? Recuerden que Facebook ya validó sus canales, ¿verdad? Ya tiene sus propias variables, categorías, elementos, factores, ¿sí? Entonces, acá vamos a buscarlo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver en qué categoría. Ahorita me ofrece tres categorías, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Vamos a ver acá en tráfico, ¿verdad? Permítanme. Vamos a ver qué hay en tráfico. Vamos a ver si ahí está esa prueba, ¿verdad? Como les digo, la idea es testear y buscar, ¿verdad? ¿Dónde está esos elementos o factores, ¿sí? Si usted visualiza, ¿verdad? No, no está acá, ¿sí? Y acá yo tengo que ver donde diga prueba, testing A/B, algo así, ¿sí? No está acá. Ok. Entonces, me salgo del anuncio y le digo que sí. Y le doy paso atrás y voy a esta opción, ¿sí? Y aquí sí está, miren. Ajá, ok. Entonces acá es de lo que habla el manual, ¿verdad? Y de lo que el propósito de la clase. Pero recuerden que esta es una prueba que Facebook hace. Y no es una verdad que lo tomen como algo absoluto, no. Entonces, acá dice comparar dos publicaciones para promocionarlas a la vez y ver cuál tiene mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, tengo estas dos publicaciones, ¿verdad? Me voy a crear prueba. Vamos a ver. Espero un momento. ¿Sí? Y acá dice la indicación, seleccionar publicaciones, elegir dos publicaciones para promocionarlas a la vez. Y ver cuál tiene el mejor rendimiento, ¿ok? Entonces, yo digo, voy a probar este webinar gratuito y voy a probar. Inteligencia Data Science, ¿ok? Le doy siguiente. Y acá, si ustedes visualizan, ¿sí? Me va a comparar las dos publicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, vamos a ver, ¿sí? Acá me hace la simulación, ¿verdad? Recuerden que Facebook tiene un escenario predictivo de variables, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes miran, acá me hace como la pequeña simulación, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya voy a sincronizar, ¿verdad? Si ustedes miran, acá me está diciendo, ¿verdad? El presupuesto. Los dos presupuestos son iguales, ¿verdad? Me voy por acá al presupuesto, ¿sí? Voy a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Presupuesto, vamos a ver.
Acá le voy a dar que son, vamos a ver, uy, 6 días, 7 días le vamos a dar, por ejemplo. Resumen del pago, ¿verdad? 7 días, ¿verdad? Son $40, ¿verdad? Dice que por día le vamos a poner $40, ¿verdad? No, perdón, dice 7. Permítame. Ok. Resumen del pago, importe total, ¿verdad? 40, vamos a ver. Y acá, vamos a ver, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? No es muy común hacerlo, pero hay quienes les encanta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá me voy a configurar mi target, ¿sí? Esto es estadística y la parte de como el perfil, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo voy a vender para Santa Tecla, por ejemplo. Elijo el epicentro de comercio local digital de Santa Tecla y le quito este, ¿sí? Pero recuerden que la idea es que hagamos las variables cruzadas, ¿sí? Todo se esté cruzando. Recuerden que Internet es una telaraña, ¿sí? Entonces, yo sé que la gente de Santa Tecla interactuamos con la gente de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Antiguo Cuscatlán, ¿sí? Entonces, tenemos la gente de Antiguo Cuscatlán y si ustedes visualizan, ¿verdad? Tenemos un epicentro de comercio de 24 kilómetros a la redonda, ¿verdad? ¿Sí? Y acá sabemos que las personas que interactúan en Santa Tecla son de Antiguo, son de Nuevo Cuscatlán. Entonces vamos a parametrizar Cuscatlán, ¿sí? Nuevo Cuscatlán, ok. Y la vamos a poner, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Es como un armónico que estamos haciendo. Sabemos que son de Santa Tecla, de Antiguo Cuscatlán, de Nuevo Cuscatlán. Y también son de, por ejemplo, Ciudad Merliot, ¿sí? ¿Por qué hacemos este cruce de variables? Porque, como les digo, va a depender de cómo usted haga sus experimentos. Esto es una hipótesis, una suposición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en este nivel de conciencia, de segmentación, recuerden eso, ¿verdad? No es lo mismo vender, permítanme, no es lo mismo vender un producto solo a un epicentro de comercio, ¿sí? Adelante, compañero Douglas, ¿en qué le puedo servir? Dígame. Vale, ahorita que está haciendo eso, editando el público, es importante hacerlo, marcar los puntos así como Santa Tecla, Antiguo, o solo aumentar el kilometraje. ¿Cuál es lo más vial de Cruzar las para variables. Cruzar las variables, compañeros, ¿sí? Recuerden así como que usted las hace? a mí me funciona y me da pisto, ¿verdad? Con la gente, ¿sí? Entonces, esta es Ah, una vale. técnica, ¿sí? De segmentación, es mi estilo, ¿sí? Si ustedes tienen un profesor en otro curso que estén haciendo, ¿verdad? Les va a decir, no, solo pongan un lugar, solo pongan un epicentro, solo pongan una ruedita. Pero es un argumento sin fundamento. Recuerden que yo les dije desde el principio, cuando me presenté les dije, miren, yo trabajo con programadores, backend, frontend, UX, ciberseguridad, Scrum, o sea, tengo un plus que no tienen los profesores y con mucha humildad se los digo, ¿sí? Yo entiendo código de programación, ¿sí? Y guío gente que trabaja con código. Entonces, yo sé, los algoritmos funcionan cruzando variables de inteligencia artificial, ¿sí? Cruzar variables me refiero que, por ejemplo, en términos prácticos, las personas que son de Santa Tecla van a poner en su perfil Santa Tecla, ¿sí? Las personas que son de Antiguo van a poner Antiguo Cuscatlán, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que mi publicidad, el algoritmo, la inteligencia artificial, el modelo de Machine Learning, ML, va a rastrear y va a interceptar todas esas variables, ¿sí? Entonces, va a interceptar la gente de Antiguo, la de Nuevo Cuscatlán, la de Ciudad Merliot. Entonces, ese cruce de variables hace como el éxito de la campaña, ¿sí? Cruzar esos elementos, factores, variables cualitativas, cuantitativas, es lo que le da como el plus para aumentar las ventas. Dígame, Alex. Adelante. ¿En qué le puedo servir? Sí. Profe. Sí, Alex. Ajá.
Carlos. Una pregunta. Dígame, Alex. Según entiendo, lo que está haciendo ahorita va a publicar dos anuncios. Estamos comparando, pero ahorita la segmentación va a servir para los dos, ¿sí? Entonces, ah, vaya, pero la pregunta en sí es, a la hora de monetizar, ¿Facebook le va a cobrar los dos anuncios o va a ser un solo cobro? Vale. Ahí lo que yo recomiendo es que cuando uno ya vamos a ir a ese paso, ¿sí? Vamos pues, o sea, calmado. Pero, como les digo, la segmentación, entonces, lo que yo he experimentado es que Facebook le va a cobrar un anuncio, ¿sí, compañero? ¿Sí? El que más o el que más recomienden ellos, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho, hemos elegido dos variables o dos tipos de publicidades que ya tenía predeterminada, y lo que va a hacer él, que le va a probar o le va a automatizar una, ¿sí? Eso es lo que a mí me funciona, ¿sí? Pero como les digo, compañero, yo no acostumbro a hacer esto en mis clientes, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo otra técnica que la hago diferente o complementaria a esta, ¿sí? Entonces, yo las pruebas de testing A/B no las aplico así como, o sea, a lo mejor yo tengo como una estrategia de saber qué es lo que pega, ¿sí? Por ejemplo, si vos me decís, mira, ¿qué es lo que funciona en Santa Tecla? Yo viví en Santa Tecla, por ejemplo. Ah, fíjate que el comercio nocturno es otro nivel, ¿verdad? O sea, toda la gente sale a las 9 y regresa a las 3 de la madrugada. Entonces, yo ya conozco algunos segmentos. Entonces, por eso yo hago cosas más personalizadas. Pero las pruebas, como le digo, son una opción, compañero. No son como obligación hacerlas, ¿sí? La idea es esa, que ustedes miren que tienen varios caminos para llegar a vender $1,000, 500, 800, $30, pero va a depender de ustedes, ¿sí? Nosotros, la obligación es mostrarle los dos caminos, ¿sí? No sé si me comprendió con ese punto. Está bien. Ok. Y el otro compañero que levantó la mano, Carlos, creo que era. Adelante. Algo similar, profe, a lo que el compañero estaba preguntando. Okay. Me escuché un poco sobre esa variable que está haciendo usted. Pero igual voy a revisar el video después. Ok. Entonces, solo igual me gustaría hacer una aclaración, ¿sí? Que estas variables, estos elementos, esta segmentación que estamos haciendo, no solo van a servir para hacer esta prueba, ¿verdad? El A-B testing en pauta ADS, ¿sí? Entonces, esta comparación es un camino, ¿sí? Para pautar o para comparar un anuncio, ¿sí? Pero recuerden que aquí depende de ustedes, ¿verdad? Si ustedes dicen, voy a hacer la prueba, la pueden hacer, la comparación previa, pero si no, yo lo acostumbro a hacer, o sea, manualmente, no tanto automatizado, porque yo me gusta, o sea, a cada toque, ¿verdad? Recuerden que cada pauta que usted pone en Facebook es visto que, o sea, de la bolsa de alguien va a salir, ¿sí? Entonces, la responsabilidad, pero va a depender, ¿sí? Pero voy a continuar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, recuerden que este tipo de segmentación, o perdón, este tipo de análisis, usted lo puede aplicar para una pauta con testing o para un anuncio normal, tradicional, ¿ok? Entonces, como les decía, lo más recomendable es cruzar las variables, ¿sí? Si su anuncio va a salir en Santa Tecla, en Antiguo, en, por ejemplo, tiene un presupuesto de $100 y dice, le vamos a tirar 25 Antiguo, o sea, una pauta solo para Antiguo, 25 para Nuevo Cuscatlán, 25 para Ciudad Merliot y otros 25 para Tecla. Entonces, yo prefiero tener resultados o probar cuatro canales de adquisición de clientes que solo probar con uno, ¿sí? Entonces, el pensamiento tradicional de la persona, del emprendedor, del publicista, del asesor comercial, es solo probar un canal porque le tienen miedo, ¿sí? Entonces, algo que aprendí con personas de otros países haciendo pauta de empresas digitales es cruzar cosas variables, ¿sí? Imagínense que en un cruce de esas variables le funciona algo, ya hay un nicho, ¿sí? Y ahí tiene que explotar ese nicho, ¿sí? Entonces, en la combinación de las variables está el éxito de una campaña ADS, ¿sí? Y recuerden que
Es un consejo del profesor de marketing, ¿sí? Entonces, una persona tradicional que no ha hecho pauta, por ejemplo, yo conozco muchas personas, consultores, publicistas, que nunca han hecho pauta. ¿Y cómo les va a enseñar, les digo, a hacer negocios a alguien que no hace negocio? Va que tiene ilógico, o sea, no es algo lógico, o es algo, pues, no, que no es recomendable, pero ese es el punto, ¿sí? Entonces, estos conocimientos, como les digo, son desde mi experiencia. Puede que existan otros caminos, otros procesos, pero usted aplique lo que mejor le funcione su discernimiento digital, ¿sí? Entonces, como les decía, acá hemos elegido cuatro lugares estratégicos en El Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Y cada ruedita de esta involucra que va a ser una telaraña o va a intersectar esas variables y las va a apropiar el anuncio, ¿sí? O las va a mostrar el anuncio en esos sectores, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Las personas que compran, por ejemplo, del emprendimiento de Alex, usted está en desalojos y mudanzas, compañero, ¿correcto? Alex, ¿se encuentra por ahí? Vale. Entonces, si el compañero, ¿verdad? ¿Quiénes ocupan desalojo? Hola. ¿Sí? Diga. Usted está en el negocio de las mudanzas, va, compañero, ¿correcto? Sí. Vaya, ¿quiénes hacen mudanzas? Cuéntenme. Vamos a hacer una segmentación basada en su emprendimiento. ¿Sí? Ah, permita. Va. ¿Quiénes hacen mudanza? Sí. Las edades son varias. Vaya, personas, dígame una categoría de personas. ¿Son estudiantes, son empresarios, son mujeres solteras, son personas de Estados Unidos? ¿Quiénes son los que hacen mudanza? Son trabajadores normales, también hay estudiantes, pero la mayoría son gente que se anda moviendo, anda alquilando desde casa en casa, apartamento en apartamento, Ajá, vaya. empleados, digamos, empleados en Vale. ese caso. Entonces, la palabra clave para jalar con la telaraña se llama alquiler. Las personas que ponen busco una casa o que le dan un clic a Ajá, un correcto. anuncio, que mira un anuncio ¿cómo se llama? Donde se involucra uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, por acá, ¿verdad? Ya le pusimos alquiler, ¿verdad? Vamos a poner estudiante, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen poder adquisitivo, ¿verdad? Micro, vamos a ver, B2B, vamos a ver, que es el modelo de monetización, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice empleados de grandes empresas, ¿sí? Puede ser, ¿verdad? Vamos a poner otra vez B2B, que este es el modelo de monetización, ¿verdad? Y vamos a poner empleados, mire, empleados, empresas medianas, grandes y de todo. Pero vamos a poner también mujeres, ¿verdad? Vamos a ver mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Mujeres trabajando, mujeres y hombres aquí, mujeres trabajando, ¿sí? Vamos a poner quiénes más tienen poder adquisitivo en Santa Tecla. Vamos a poner personas, colegios, ¿verdad? Hay colegios privados, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver, Santa Tecla. Va, vamos a poner estudiantes, vamos a poner, quiero ver, trabajador. Sí, ahí está la variable trabajador, miren. Vamos a poner empleado, vamos a ver qué otro nos aparece. Empleador, empleado público. Ok, entonces vamos a ver empleado público. Y si ustedes miran, ¿verdad? Cada categoría que vamos seleccionando, ¿verdad? Esto, como les digo, lo puedo ocupar para la herramienta de comparación. Y acá dice que vamos a tener un alcance aproximado de 1.300 o 1.100 personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver quiénes más tienen dinero, ¿verdad? Para cambiarse de casa, los abogados, ¿verdad? Vamos a ver. Abogado. Abogado, ¿verdad? Vamos a ver si aumentó de 1.100. Nos vamos por acá. Miren, aumentó, ¿verdad? Como 100, como 500, ya ven. Entonces, entre más inclusivos seamos con las segmentaciones, vamos a poder llegar a un público bien específico, ¿sí? Entonces, me refiero que tenemos que combinar las variables para que aumente, ¿sí? Recuerden que esos son experimentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes más se pueden, o sea, pueden alquilar o pueden andar mudándose? Por ejemplo, estudiantes, personas trabajadoras, universitarios, vamos a ver si existe, universidades, ¿verdad? Cuando una persona
dice, estudio en universidad y quiero un cuarto, ¿verdad? Se anda pasando cada rato, ¿verdad? O están. Entonces, ¿quiénes más tienen poder adquisitivo, verdad? Las personas que reciben remesas, ¿verdad? ¿Sí? Para mudarse, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, También vamos. puede ser como los microempresarios que tal vez en algún momento están alquilando en un establecimiento y luego se cambian a otro. Correcto, compañero, ¿sí? Entonces vamos a poner la palabra microempresarios, ¿sí? Microempresarios, vamos a ver, acá está, miren, pequeños empresarios, y miren, se aumentó la cantidad, miren, subió a 1.800, ¿verdad? De 1.500 a 1.800, entonces. Pero así va subiendo el dinero también, ¿vale? No, dependiendo, incluso No. yo he corrido campañas de $5, o sea, por 5 días, y la segmentación se mantiene, ¿sí? Lo que lo limita a Facebook, ¿sabe qué es? Le va a limitar el alcance que va a llegar por día, pero este es como el estimado de toda la muestra, ¿sí? En estadística tenemos lo de la muestra, ¿sí? Una muestra, por ejemplo, yo puedo decir, en Santa Tecla son 50 mil personas, esa es la muestra total, ¿sí? Entonces, solo que a esta segmentación le va a llegar tantos por día, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, que acá este es como una aproximación de toda la muestra a la que le va a mostrar, ¿sí? Entonces, si usted no hace la segmentación, entonces la publicidad va a llegar general y no va a llegar a las personas que compren, ¿sí? Recuerden ese punto, que para vender por Facebook, por cualquier red social, pero en este caso el canal de Facebook, tiene que saber más o menos quiénes son los que tienen pisto para comprar, ¿sí? Son estudiantes, son microempresarios, son enfermeras, son abogados, son personas del área rural, son universitarios, son abuelitos, son personas pensionadas, son personas que, por ejemplo, les gustan los frijoles, hasta eso puedes poner ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que entre más crucemos variables, el algoritmo. Recuerden otro punto, que cuando haga una pauta, le aprueban su anuncio, no se lo lanzan. El algoritmo de inteligencia artificial, si lo mira sesgado su anuncio, solo inclinado para un lado, no le va a correr pauta, lastimosamente. Entonces, sí o sí, por normas de comunidad, sí o sí, tenemos que cruzar esas variables para que llegue cabal nuestra publicidad a esas personas, ¿sí? Si por ejemplo, mi negocio no va enfocado a mujeres, no tengo que elegir, por ejemplo, tanto ese nicho, por ejemplo, pero siempre tengo que ser inclusivo, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, ¿sí? No sé si respondí su pregunta, compañero. Un comentario, yo pongo el de 7 días y lo pongo de a dólar. Está No, bien. ¿Y cuánto le cobra? no cambia que le haya puesto más personas o que el radio de sea más grande, ¿verdad? Sino que ahí uno elige a la hora de monetizar, elige cuánto le quiere poner. Pero eso sí que le dice a uno cuántas personas va a alcanzar, ¿verdad? Correcto. Entonces, esta segmentación recuerden que es general, pero depende hasta donde dé la cobija. Por ejemplo, si usted se siente, ¿verdad? Que, o sea, que tiene más poder adquisitivo, yo he corrido pautas de 2-0, de 3-0 y sin remordimiento, ¿sí? Y les digo, o sea, entre más sea el riesgo, mejor va a ser el resultado. Esto es como cuando usted compra, por ejemplo, en el mercado, ¿verdad? No sabe si le va a salir bien, por ejemplo, si le va a salir bien, pues alguna fruta, pero el punto es ese, que a mayor inversión, mayor rentabilidad. Entonces, pero como les digo, de ustedes depende, ¿sí? Si ustedes ya prueban con $1, vayan subiéndole. Esto es como el casino, ¿verdad? Súbanle la apuesta, ¿sí? Pueden poner $5 por día, $10 por día. Y el otro argumento, ¿verdad? Del compañero, ¿verdad? Es respetable, pero recuerden que la estadística es lo que basa estas plataformas, ¿sí? Entonces, si acá dice, ¿verdad? Por ejemplo, resultados diarios estimados, ¿verdad? Acá nos da una estimación y el retorno de inversión, por ejemplo, acá no sale, ¿verdad? Porque es una prueba, ¿verdad? Que se está como previamente programando, ¿sí? Entonces, si yo le doy publicar, ustedes van a ver que acá ya me va a pedir la tarjeta de crédito, ¿sí? Visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad?
No es algo así, ¿verdad? Increíble, pero recuerden que Facebook, o sea, quiere pisto, ¿sí? Entonces, mi consejo es que háganse un curso de estadística básico. Es lo que da dinero para hacer estas segmentaciones. Yo ahorita puedo estar adivinando, puedo decir, ah, creo esto, pero como les digo, yo tengo tengo unos fundamentos de estadística, ¿sí? Para las segmentaciones. Yo les digo, esta es una variable cualitativa, una cuantitativa, esta es una hipótesis, esta es una muestra. Entonces, para ustedes, va a decir, no, eso no funciona, eso son inventos del profesor. No, esto desde los romanos, desde los egipcios, desde los persas, hacían esos análisis estadísticos, ¿sí? Pero con mucho cariño se los recomiendo, ¿sí? Háganse un curso de estadística descriptiva, estadística inferencial, para que le entiendan un poquito mejor. Y persona que hace negocio y no le gustan los números, contraten a una persona que le gusten los números, ¿sí? Y esto, por ejemplo, acá me está pidiendo la tarjeta de crédito. Consejo, si usted quiere hacer pauta y usted vive en Estados Unidos, no le va a aceptar una tarjeta de crédito de otro país. El algoritmo está bloqueado para solo Salvador, o sea, para solo del Salvador. Si su marca está registrada y lo hizo desde El Salvador, entonces el algoritmo está enfocado en solo El Salvador, ¿sí? Si usted pone una tarjeta de otro país o de un amigo, ¿verdad? No se la va a aceptar, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, otra recomendación, ¿verdad? Si yo quisiera hacer esta pauta, la tarjeta, saquen una tarjeta solo para hacer pautas, ¿sí? Y argumenten eso, porque no combinen su tarjeta de uso personal con la que hacen pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque ahorita, como les digo, los hackeos están a la orden del día, ¿sí? A cada rato están hackeando las personas, ¿sí? Y es mejor tener un escenario controlado de información que, imagine donde le pagan el salario y de repente usted mira que le están descontando un montón de cosas. Y eso tenemos que evitarlo, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones y como digo, ahorita esto no va a correr la pauta porque no tengo una tarjeta sincronizada, ¿verdad? La intención es que ustedes miren las opciones, ¿verdad? ¿Sí? Y si vemos por acá, permítanme, voy a subir. Y como les digo, yo en lo personal, pues yo sí es importante este testing que nos hace, pero no es tan, en mi punto de vista, no es tan común, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, como les digo, las pruebas, ¿verdad? De hipótesis son para marcas que están adivinando, por ejemplo, adivinando el mercado. Entonces, yo conozco empresarios, personas de negocio, ¿sí? Que ya no necesitan ocupar pruebas de hipótesis o estar testeando cositas por ahí, ¿sí? Sino que ellos van al grano, ¿sí? Y eso le digo, pues, con conocimiento de causa. En agencia de publicidad sabemos dónde está el canal de adquisición de cliente, dónde están los canales de distribución de contenido, dónde se recupera la inversión. O sea, van a lo seguro, ¿sí? Pero ¿cómo cree que llegaron a esa conclusión? Se equivocaron un montón de veces. Y ahorita muchas personas, pues, que no les gusta equivocarse, ¿no? en su marketing. Y como les digo, así como el compañero ha probado, ¿verdad? El compañero Alex, y lo felicitamos. Entonces, todos los tenemos que equivocar, pero equivocarnos rápido, equivocarnos barato, equivocarnos con la menor inversión de tiempo, inversión de recursos. Y esto, como les digo, va a depender de cada quien, ¿sí? Yo, como les digo, soy muy poco usar este tipo de anuncios, ¿verdad? O de testing, el testing A/B, así como decía acá, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, ¿verdad? Por ejemplo, le vamos a poner pasos para realizar. Entonces, esto, como les digo, cada quien, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme. Entonces, acá estamos viendo un argumento, ¿sí?
Y lo mismo que hemos estado haciendo, hemos definido un objetivo, sí. Dice que, permítanme, dice que establecimos un objetivo, sí, identificamos las variables, correcto. Accedimos a la plataforma ADS, esta es, mira, no estamos mintiendo. Creamos la campaña, la estamos creando, sí. Definimos los conjuntos de anuncios. Sí, configuramos las variaciones, etc. Entonces, esto, como les digo, es un camino, ¿sí? No es el único, no es el mejor, no es el más recomendable, de ustedes depende, ¿sí? Yo les puedo enseñar a vender, por ejemplo, en una servilleta, pero si usted considera que eso le funciona, de usted depende y también de su público meta, ¿sí? Entonces, esto pues es como la segmentación y como les digo, esto, lo importante, por ejemplo, o la recomendación. Mínimo que por lo menos prueben con 3 días o 4 días, ¿sí? Si pongo menos días, ¿verdad? Vamos a ver. Acá ya me empieza la recomendación. Mir, me da una recomendación para que yo me cambie a 4 días. Entonces, por lo menos 4 días y le pueden poner, ¿verdad? Así como decía el compañero, desde $1, yo lo que recomiendo es que sean por lo menos 5, ¿verdad? Para que llegue a más personas, ¿sí? Entonces, bueno, compañera Gabriela. Cuéntenme, ¿se encuentra por ahí? ¿Cuál considera que fue el aprendizaje en esta sesión, verdad? Un poco corta, pero igual. Lo importante es que ustedes van a probar, ¿verdad? Por sus propios medios, con su cuenta de pauta ADS, ¿verdad? En la Meta Business Suite, ¿sí? Adelante, compañera, díganos. Hola, Gabriela. Ok. Karina, buenas noches. Díganos, Buenas noches. cuéntenos. Bueno, realmente yo no soy mucho de números, ¿verdad? Sí. Casi no llevo eso yo, siempre lo hace alguien externo. Yo realmente solo publico y pauto de vez en cuando, ¿verdad? Pero sí es bastante, bastante importante poder optimizar y realizar una analítica adecuada de acuerdo a nuestra segmentación, ¿verdad? Entre más inclusivos seamos, como dice usted, vamos a llegar a más público. Sí, correcto. Y preferiblemente, pues, hacer la automatización y la analítica manualmente, porque como mencionó usted, dinero, el que estamos invirtiendo, Claro. ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y pues, entender de números es muy, muy importante, ya que usted nos recomienda el curso, ¿verdad? Sí, como les digo, ahorita ustedes tal vez se sienten raros, vea que yo hablo mucho de tecnicismo. Entonces, esos tecnicismos yo los adquirí, incluso estudié en la Universidad Galileo de Guatemala, en edx.org, y les digo, otro nivel, así, así me subieron, me ascendieron rápido el conocimiento, y yo les transmito eso para que ustedes, pues, busquen un camino. No les digo el cuál va a ser el mejor camino, pero si estudian estadística y les gustan los números, denle con todo, porque ahí hay pistas, sí les digo. En estadística, yo ahorita, por ejemplo, puedo hablar con un economista y rápido, así, ¿verdad? Nos entendemos, ¿verdad? Porque es economía, la estadística, ¿sí? Y eso, pues, es un conocimiento adicional que les va a servir para hacer pauta en Facebook, ¿sí? Compañero Javier Alexander, cuéntenos, ¿qué considera lo más importante de esta clase, ¿verdad? Y cómo vamos a ver, hacer pisto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que esta prueba que se nos ha mostrado, ¿verdad? Nos permitiría poder, bueno, aplicar o nos permitiría pues un análisis de la mejor prueba de una publicidad, ¿verdad? De ambos casos, como ya dice, son dos publicidades, como dos en una, podríamos decir, ¿verdad? Pero el algoritmo se va a inclinar a uno que sería el más favorable, digamos, en las ventas, ¿verdad? Entonces, aunque realmente, como lo dice usted, pues no es tan recomendable, pero en algunos casos sería bueno probarlo, ¿verdad? Para Correcto. poder, para poder uno tener la experiencia también de hacer ese análisis.
que en algún momento podría funcionarnos, podría servirnos, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante también Sí. adquirir esa prueba y ese conocimiento en algún momento, ponerlo en práctica también, ¿verdad? Correcto. Y como les digo, un escenario a unos les puede funcionar, a otros no les puede funcionar, pero en mi caso puntual, yo prefiero hacerlos manualmente, ¿sí? Las pruebas, ¿sí? Para, yo sé más o menos lo que, o sea, lo que vende, ¿sí? Incluso, digo, este póster no vende, porque ya tengo un framework, un roadmap, un mapa de ruta en mi mente, ya sé lo que cuaja, lo que se vende, ya sé lo que quiere la gente, ¿sí? Y esa fórmula me da hasta como autoconfianza, es decir, esto sí, esto no. Y la plataforma ya no necesito que me lo haga automatizado, por ejemplo, ese testeo, ¿sí? Sino que yo voy al grano, ¿sí? A vender, cabal al grano. Incluso las agencias de publicidad no están adivinando, no dicen, no, vamos a probar. No, ellos ya saben lo que vende, ya saben qué semiótica, qué figuras, qué palabras, qué personas, hasta los precios, todo ya saben sus triggers, de dónde viene su dinero, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que apostarle. ¿Dónde está esa especialidad? ¿Dónde están esas combinaciones de variables que solo yo las voy a concebir, las voy a aprender y con el tiempo y la práctica me voy a hacer experto, ¿sí? Acá nos enseñan, ah, miren qué bonito el plan de negocio. Yo digo, no. Defina su canal de adquisición de clientes, su canal de distribución de clientes, su canal de producción, su canal de atención al cliente, su canal de ciberseguridad, su canal de riesgo. Y me dicen, ¿y eso existe? Sí, papá, si es que ese es modelo de monetización, le digo yo. Esto es lo que está dando pisto a empresas, startups, como por decirles, ¿verdad? Rappi, startups, o sea, incluso conozco al analista de datos de Rappi. Les digo, esta gente tiene otra sintonía más evolucionada que nosotros, ¿sí? Entonces, Evelyn, cuénteme, ¿qué está copiando? ¿Qué aprendizaje tuvo en la sesión? ¿Sí? Adelante. Ya me vio. La leí, ¿verdad? Sí, de reojo. Antes de que se Cuéntame. me olvide, estaba anotando que es importante sacar una tarjeta, ya sea de crédito o de débito, específicamente para pausar Facebook. Correcto, Porque solo para eso. me recordé que anteriormente tuve el caso de un conocido que invirtió en una pauta publicitaria y como que Facebook automáticamente le cobraba, o sea, sin que él pautara, pero siempre le cobraba y después le decía que debía como $50 y no sabía ni por qué. Entonces, es un Okay. punto de más. Y antes que se me olvide, lo estaba anotando. Okay. Excelente. Y como les digo, Facebook le va a cobrar solo lo que usted pautó. Entonces, si usted va a hacer una pauta por $500, meta la tarjeta $500, porque ese dinero se lo va a retener y luego que pase la campaña, si dura una semana, la fecha de corte le va a cobrar cabal ese, ¿sí? Pero recuerden que Facebook lleva un control de todo lo que se cobra. Entonces, no es que se lo va a jalar automático, no, sino que se va a dejar para que eso se jale, o sea, para que la plataforma lo consuma, ¿sí? Adelante, Alex, compañero, díganos. Dice que tal vez lo que está mencionando la compañera, hay una opción donde Facebook le pregunta si quiere hacer el cobro continuo. Ajá, eso del Y que pasado, quizás correcto. eso era lo que tenía activado, y ahí es donde le iba sumando y sumando y sumando sin controlar lo que estaba aportando. Okay. Correcto. Entonces, como les digo, esto es estrategia, ¿sí? Hay opciones también que se puedan poner automática y como les digo, va a depender de cada uno, ¿sí? Quítense el miedo, como les digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente y ustedes van a darse cuenta. Si les funcionan las pruebas A/B testing, aplíquenlas. Si no les funcionan, háganlas manualmente, ¿sí? Entonces, yo prefiero hacer 20 anuncios publicitarios de pruebas que hacer solo uno con la misma. O sea, incluso Albert Einstein decía, querer resultados distintos haciendo lo mismo. Jamás vas a, o sea, nunca vas a tener un resultado distinto si haces la misma segmentación, si ubicas el mismo epicentro de comercio. Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Y también va a depender del presupuesto, ¿sí? Entre más presupuesto le tiren a la pauta, les va a aumentar los resultados, ¿sí? Y como le digo, de ahí ni van a dar abasto, les digo yo, respondiendo a mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Y dónde están ubicados? Mire que ya compré. Le digo, eso es súper mágico, esa experiencia, cuando le caen como 50, o sea, 50 inbox, 50, 100, 150, usted dice, puchica, ¿y de dónde? Entonces usted tiene que estar
o sea, transformando esos leads a clientes. Mira, te puedo atender a la 1 de la madrugada. Te puedo mandar el producto a domicilio. ¿Dónde te entrego? ¿Ya pagaste con la tarjeta? Mándame una foto. Aquí está el WhatsApp. Entonces, esa retórica, esa lógica, les digo, eso es lo que todos tendrían que tener esa experiencia. Yo ya la he vivido y, como les digo, se siente emocionado uno porque, mire, está entrando la papa. Ajá, dígame, Javier. Sí, quería consultarle, ¿qué sugerencia nos puede dar en este sentido? Que cuando hacemos sí, las pautas, o más bien el anuncio, y de repente comienzan los mensajes, ¿qué recomendable es contestar un mensaje hasta qué ciertas horas de la noche? Porque como hay veces hay personas que conectan a las 10. Y le mandan el mensajito ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Pidiendo información. Y a veces, sí, posiblemente uno puede estar despierto a esa hora, pero ¿qué tan recomendable es contestar en esa hora el mensaje? ¿O esperar hasta el día siguiente, horas laborales, poder contestar el mensaje? Okay, Esa era entonces. mi pregunta. Y otra pregunta más. Yo escuché de otra licenciada, que por cierto es colombiana que también estaba dando unas clases virtuales referente a esto mismo, ella recomendaba que podíamos publicar, digamos, un anuncio ¿Sí? de mínimo, decía ella, 7 días, y que si a los 3 días no nos generábamos una venta, que esperáramos los últimos 4 días. Decía ella, entonces yo le consulté esto a usted, porque decía, Facebook nos, en esos primeros 3 días, Facebook está buscando el cliente ideal, y a partir Okay. de los 3 días en adelante, Facebook encuentra y comienza a generar los clientes potenciales. Entonces ella decía, tengan paciencia, si en 3 días no han generado una venta, tengan paciencia. Y por eso pauten para 7 días, nos recomendaba ella, al mínimo. ¿Qué Okay. tan cierto es todo eso? Vaya, Gracias. primer punto, primera recomendación, compañero. Y esa es pregunta de examen, ¿verdad? No pregunta de examen, pero el dinero no duerme, ¿sí? Esto es como la pega, ¿sí? Recuerden eso, ¿quién es más importante? ¿El cliente o ustedes? Entonces yo le digo, el cliente, yo incluso he tenido campañas que 11 de la noche, pa, 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 recomendando, mira, aquí estamos ubicados, aquí está el flyer, aquí estos somos nosotros, queremos información, te voy a comunicar con un asesor especialista. Entonces, no importa, recuerden que la batalla del mercado, no la batalla, pero las decisiones de compra se toman en la conciencia, en el subconsciente, en el discernimiento del cliente. Entonces, si usted contesta rápido, ya ganó esa venta, papá. Así les digo, rápido, ¿sí? Entre más rápido sea, más rápido va a ganar el mercado. Se lo va a comerse ese pastel que le digo que ya está repartido, ¿sí? Y usted puede abarcar eso, ¿sí? Primer punto, como le digo, 24/7. Y si no puede usted, y está en la noche hirviendo los frijoles, ¿verdad? Ya como a las 11 de la noche, o sea, no importa, compañero. Contrate a alguien que sí le pueda dar ese soporte. Y hay personas que, o sea, lo dan, ¿verdad? Y yo, pues, soy testigo de eso, ¿sí? Segundo punto. Cuando una maestra, un consultor, un publicista, un maestro le recomiende algo, ustedes cuestiónenlo, pregúntenle. Usted ya lo ha hecho. Entonces, si ustedes me preguntan a mí con ese argumento que decía que le habían dado a la compañera, ¿verdad? Colombiana, entonces me doy cuenta que sabe poco de publicidad o no es o no es una persona que esté por hacer pisto, ¿sí? Está por cobrar por otras variables, X, Y, Z. Entonces, yo no recomiendo esa estrategia. Esa estrategia es irse a caerse en el camino, es tropezarse. ¿Por qué? Entonces, si una pauta no cuajó, ya sea por copy, por diseño, por XY, el clima, entonces usted no tiene que aferrarse al pasado. Puchica, perdí 50 pesos. No, hay opciones, compañeros. Recuerden que aquí
Aquí ganan los titanes, ¿verdad? Gana la gente más astuta, no gana el que dice, ah, yo creo que yo hice un curso de verdad. No, gana el que es así, mira, el que se mueve rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si no funcionó después del cuarto día, córtela, suspende esa campaña, bájela y haga otra segmentación. Si ya perdió, por ejemplo, $20, 50, $800, no pierda los otros 800, compañero. La lógica me dice eso. No los pierda. Haga otra segmentación. Si no funcionó, si imagínese, yo me estoy esperando 7 días, ahí va, para que ponga huevo la gallina. Digo, ojalá que ponga huevo. Entonces, yo estoy esperanzado en una estrategia fracasada, que no va a tener, o sea, no ha funcionado desde el principio. Entonces, algo dice, hay una expresión que dice, ¿verdad? Si querés cambiar tus resultados, ¿verdad? Cambia las preguntas, cambia la segmentación, cambia los intereses, cambia los perfiles, cambia el copy, cambia esto. Entonces, si yo me rijo por ese consejo, o sea, les digo, ya todos los clientes que he tenido, pues ya no me compraran, pues porque, ¿me entienden? Entonces, creo yo, o supongo que la persona le habló desde un punto de vista muy limitado, porque no sabe la emoción que se siente, les digo yo, cuando algo cuajó o lo que algo pegó en una campaña, pero cuando no funcionó, no, el publicista no sirve, no, el profesor Juan no, él no sirve. Entonces, le van a echar la culpa a X, Y, Z, ¿sí? Entonces, esos serían quizás los dos puntos, ya para ir finalizando, que el dinero no duerme 24/7. Ustedes tienen que crear sistemas que estén generando pisto y ustedes dormidos, ¿verdad? ¿Sí? Eso ya es educación financiera a nivel 4. Pero si hacen una pauta, no le funcionó los primeros 4 días, quiten eso, suspéndanla, no sirve, ¿sí? Pero si usted dice, voy a tener fe, ¿verdad? Pero como les digo, de fe no vivimos en marketing, vivimos de datos, de decisiones. Entonces, si no cuajó, no sé, voy a suspender la campaña, voy a cambiar, voy a esperar que pase la tormenta hasta que se equilibren las variables del clima para que a la gente le dé más hambre. Pero yo tengo que hacer algo, compañero, ¿me entiendes? Porque no solo vivimos de suposiciones. Mucha gente me dice, mira, yo creo que esta aplicación móvil va a cambiar El Salvador. Vaya, decime tu tan, san y son, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es tu cuota de mercado. ¿Cuánto crees que vamos a abarcar? Ah, fíjate que según la CONAMIPE, según la alcaldía, según esto, tenemos 1.500 personas que viven en Estados Unidos, que tienen un poder adquisitivo de $3.000. Y si nosotros agarramos el 1% de estas personas, nos vamos a comer el mercado, vamos a vender bienes y raíces. Entonces, yo le creo al que tiene datos, no al que tiene suposiciones, ¿sí? Entonces, y ahorita, pues lo que estamos dando son argumentos, ¿sí? Es la técnica Delphi, así como dicen en estadística, experiencia de alguien que ya pasó ese camino, ¿sí? Vale. ¿Preguntas, compañero? ¿Tiene otra? No. No, ahí estamos, claro, Ah, gracias. chivísimo, vale. Como les menciono, pues igual, esto es o sea, un mar de emociones, de sentimientos, pero como les digo, lastimosamente, pues no vivimos del aire, digo, tenemos que vivir de datos, de emociones. O de experiencias y pruebe, como les digo, a mí no me crean, a mí les digo, a mí, o sea, no me crean, todo lo que les digo acá en la clase no lo crean, pero créanle a la ciencia, al método, a la técnica, a la ingeniería, ahí está el piste, ¿sí? Créanle a la ciencia, pero si mis conocimientos son afines a la ciencia, a la ingeniería, tienen unas fórmulas ahí para mí, después que termine este curso ya tienen que estar vendiendo, incluso. En otros cursos que he tenido, me dice, profe, mire, puse pauta, puse $50 y saqué 150, saqué 100. Y yo no le dije, mira, anda a probar. No, él solito buscó el camino. Y me dijo, profe, mire, estoy emocionado, ¿verdad? Mire, y no tienen otro curso que no den. Preguntarle al centro, le digo, de ellos depende, le digo, si ustedes quieren otro curso, yo no me enojo, les digo, pero pónganse las pilas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pasen una bonita noche y nos vemos mañana en otra interesante clase. ¿Sí? Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lee. Bien.